Bueno, yo les agradezco la nota recién a mi mamá. Mi mamá, les cuento que no lo dijimos, que tiene 86 años y por eso tantos recuerdos de tantos años de radio acompañándola. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, antes que tengamos una nota con Claudio Orellano, quería que recordemos un poquito cada uno cuáles son los programas que más nos identificaron. A vos, Clara, ¿cuáles son los programas que más te acompañaron? Y bueno, es Las Siete Lunas de Crandall, Modar en la Noche, escuchaba a Enrique Alejandro Mancini, un locutor que tenía una voz maravillosa, me gustaba escuchar al negro Hugo Guerrero Martínez, uff, soy muy radióloga yo, o radiófila, radiófila. Hugo Guerrero Martínez tenía un hábito que era, él viajaba bastante, y cuando viajaba siempre compraba discos, del tipo de discos que me gustan a mí, muchas cosas de fusión, muchas cosas de jazz, y cuando venía los ponía siempre en la radio, eso a muchos les dio la posibilidad de escuchar discos que acá no estaban llegando, que llegaban mucho después, así que Guerrero Martínez estuvo muy relacionado con la música también. Sí, sin duda. Bueno. Después mucha música clásica siempre escuché también, y les confieso algo, yo no me puedo dormir si no me pongo el audífono en el oído y escucho música, todas las noches. Sí, todas las noches. Quería decir que Leiro Martínez fue el que inventó los silencios en la radio. Ay, es lo que yo dije, sí. Era muy bueno en eso. En mi texto. ¿Qué esa risa. Esa risa tan particular que tenía. Era como reírse para adentro, parecía. Sí. Yo en realidad no me acuerdo, me acuerdo de muchos programas porque soy de hacer mucho zapping en la radio. Como hay tantas emisoras y tenemos AM y FM, continuamente voy buscando si hay algo que me, por ejemplo, no sé, si hay mucha propaganda, mucha tanda y me aburre, bueno, me paso a otra y así voy mutando. Claro. Pero eso claro. Es como que a mí continuamente me tiene que divertir y claro, llevar un momento agradable, ¿no? Claro. ¿Y vos, Emi, tenés alguno que te haya marcado, que vos digas esto tiene que ver con...? Sí, con yo me acuerdo también, como Clara decía, las Siete Lunas de Crandall y todas esas de Modar en la Noche, que me ponía la radio debajo de la almohada y me gustaba escuchar esas voces, esas mujeres con esas voces tan misteriosas. Y también claro. Martínez, sí, y toda una magia. ¿Cómo se llamaba esta? Nora Perlé. Nora Perlé, que sigue estando Nora Perlé. Sí. Bueno, en mi caso, yo soy más de la música y especialmente hacia el rock y hacia toda esta música, por ahí jazz, pero cosas más bien rock. Yo escuchaba muchísimo la rock and pop y en todos mis recuerdos de épocas de colegio y todo, siempre... Lalomiro, Pergolini, Bueno, Badía cuando empezó con los Beatles. Sí, que después le vamos a hacer un recuerdito a Badía, pero sí, claro, esos son los locutores que yo recuerdo más. Ahí está Claudio Orellano, que ya se pudo conectar. Claudio, ¿cómo estás? Hola, Adriana, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos ahí, todes, todas? ¿Cómo andan? Gracias. Muy bien, hola, muy bien. ¿Cómo estás? Acá estamos. El Toddy, acá estamos. Porque estuvimos rememorando al Toddy también, Claudio. Ah, muy bien, qué bueno que tomabas Toddy. Yo tomaba chocolate así de cacao que lo preparaba con leche. O le preparaba a mi abuela, me lo preparaba propiamente mi abuela cuando era pibe. Así claro. Que no era un fanático del Toddy, pero mi abuela me preparaba el cacao, ¿no? El famoso cacao. Cacao en caja. Que no era Toddy, justamente. Mucho tiempo. Y siempre es un placer hablar con vos. Vos tenés, bueno, una enorme relación con la radio. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo llegó tu amor a la radio?
Mi amor a la radio llegó desde muy chiquito, escuchando con mi abuelo radio en la cama cuando venía la hora de la siesta. Estoy hablando hace muchos años, donde generalmente en la siesta era obligatoria en la casa de mi abuelo, pero mi abuelo tenía una despensa que abría a la mañana y naturalmente por la tarde hasta la noche. A la mañana era de 8 a 12.30 y por la tarde de 4 a 9 de la noche, 8 de la noche. En invierno hasta las 8 de la noche, en verano hasta las 9 y media. Entonces yo llegaba al jardín de infantes, se almorzaba y 1:15 estábamos en la cama, durmiendo la siesta, porque mi abuelo dormía 1 hora y media de siesta, o 1 hora, de 1:30 a 2:30, y ahí escuchábamos el panorama mundial de noticias Radio Colonia, con Ariel Delgado. Ariel Delgado, claro. Con Ariel Delgado, la voz de las noticias. La vuelta de la vida quiso que cuando yo ya estaba recibido de locutor, allá por el 83... mi primer gran trabajo fue al lado de Cacho Fontana y de Ariel. Ese fue mi primer cruce con Ariel. Que ya yo tenía 23 años, Ariel ya era un hombre muy maduro, venía de un largo exilio en Europa, Ariel, en Centroamérica, en Europa. Y después ya coincidimos con Ariel la segunda vez en el 96, cuando él llegó a Crónica TV. Yo ya estaba en Crónica TV. Ariel llegó no en el 96, un poquito después, 95. Y estábamos ahí trabajando juntos, particularmente a la mañana. Ariel trabajaba a la mañana, ¿no? Yo llegaba a 9:30, ya Ariel estaba, pero Ariel a la 1 en la tarde se iba, yo me seguía quedando hasta las 10 de la noche. Así que ahí compartimos una gran amistad con él, y yo le conté, entre otras cosas, que, claro, ya yo siendo casi un tipo de 30 y pico de años, ya yendo para los 40, ya era un hombre de 70 largos, Ariel, así todo estaba muy... muy entero, Ariel, un tipo muy, muy admirable, muy agradable, con una vasta cultura. Aunque tuviera esa voz chillona, era un tipo muy, muy conocedor de la política, de la literatura, era un tipo muy preparado. Era muy gracioso porque hablábamos mucho de política con Ariel, era muy compinches. Él generalmente, cuando yo llegaba al canal, me llevaba a un estudio montado ahí pegado al control central del canal, del estudio grande de Crónica TV, y ahí charlábamos nuestras cuitas. Y un día le dije, mirá, Ariel, yo te tengo que contar algo, que no te va a gustar quizás, pero bueno, yo desde muy chiquito te escuchaba en Radio Colonia, desde los 5 años, y por supuesto ahí me lanzó el uniproperio, pero riéndose, como diciendo, vos no me podés decir esto, bueno, digo, pero soy tu amigo y ahora te lo digo. Habían pasado de aquel momento que yo lo escuchaba hasta donde le dije, porque ya lo había cruzado antes y nunca me animé a decírselo, allá por el 83 se lo dije en el 99, había pasado ya 34, 35 años, ¿no? Así que bueno, Ariel se rió mucho con eso y yo también. Ya, yo quería que hablaras un poquito antes de presentarte porque es una voz inconfundible y bueno, estamos hablando con Claudio Orellano, locutor nacional. Quería que primero tú te presentaras con la voz antes de que te presentara formalmente, porque bueno, todo el mundo conoce tu voz. Yo soy Claudio Orellano, hoy más que periodista me considero comunicador, me parece que el periodismo de a poco va feneciendo. Soy comunicador, animador, me considero animador, si vos querés charlatán profesional, locutor nacional por título, pero yo hace rato dejé de ser locutor nacional, soy más bien un observador de la realidad, soy un relator de la realidad, un comunicador popular, si vos querés, me considero de esa manera. Pero bueno, sí, amo la locución. La he amado siempre, un abogado frustrado soy, porque en casa quería que sean mi vieja quería que sea abogado, no cumplí con ese cometido, sí lo hizo mi hijo, tengo un hijo abogado, ¿no? Así que bueno, tengo casi 60 años que voy a cumplir ahora el 14 de septiembre, con ya 38 años de trayectoria en los medios, ¿no? Claro, por supuesto, y creo que mucha gente, creo que la mayoría de la gente, tiene tu voz muy registrada porque es una voz muy característica, Clau. Vos has trabajado mucho en medios muy conocidos, sí, y nada más escucha tu voz y sabe perfectamente quién está hablando. Sí, por eso es decir quién eras formalmente. Clau, sí, bueno, a ver si te escucho, perdón. No, contame, ¿qué querías decir? No, pensé que una de las compañeras quería preguntar algo, pero bueno, no, a mí me pareció a mí en todo caso. No,
Digo, esta profesión la vengo abrazando de muy pibe, era un oyente, como recién escuché. Ay, recordame los nombres, está Guille, vos, Adriana, Clara Emilia. Y Emilia, Clara y Emilia. Bueno, Clara y Emilia y a Guille les comento que, bueno, yo era tan oyente como Clara, como Emilia, y Emilia evocaba a Nora Perlé. A Nora Perlé haciendo las siete lunas de Crandall. Yo evoco a mis 14 años a Betty Elizalde, que fue la primera conductora de las siete lunas de Crandall. Cuando era muy pibe, escuchaba Radio Rivadavia, el Fontana Show, que el Fontana Show tuvo la virtud de crear los móviles en vivo. Sí. Entonces, en esos móviles estaba Enrique Llama Madariaga, por ejemplo, el Fontana Show hablo, década del 60 y comienzo de los 70, y estaba Magdalena Ruiz Guiñazú en esas épocas. Después, bueno, Cacho se va en el 73, lo reemplaza Larrea. Entonces yo escuchaba Cacho, a Larrea, y por la noche tenía una Ultrasonic muy chiquita que me la ponía debajo de la almohada para no molestar a mi tío, porque compartíamos la habitación. Mi tío me llevaba 10 años, el menor. Yo vivía en lo de mi abuela, me criaba mi abuela porque mi vieja laburaba y estudiaba en la Facultad de Medicina. Entonces, si bien la veía todos los días, cuando llegaba a laburar, pobre, después de muchas horas de estar fuera de casa, yo me quedaba durmiendo en lo de mi abuela porque me tenía que levantar temprano para ir al colegio, y después, bueno, mi vida transcurría en la casa de mi abuela. Pero a la noche me ponía a escuchar radio, escuchaba Modarte en la Noche con Manito Mancilla, Pedro Aníbal Mancilla, o Las Noches de Nisilán, allá por la vieja Excelsior, que conducía Nucha Mengual. Y después, ya más adolescente, sí, era tremenda Betty Elizalde con las siete lunas de grasa. Digo tremenda porque terminábamos todos muy mal en el baño, los hombres, porque Betty era muy, muy erótica cuando hablaba. Muy sensual. Y se dio una época, claro, era muy sexual, y se dio una época en que tanto Betty como Nora, como Nucha Mengual y alguna otra locutora de aquella época, Nora también, Nora Perlé, se las calificó como, esto dicho en esa época, estoy diciendo, bueno, esto que no ofenda a nadie, pero se las llamaba las vaginas parlantes, ¿sí? Se las llamaba de esa manera. No es porque yo lo conocía del métier, se comentaba en esa época, cualquier persona del medio radiante decían las vaginas parlantes. Y bueno, sí, algo de eso había, porque eran muy sensuales, tenían un contenido, generalmente las siete lunas de Crandall, que los libretos lo hacía Víctor Tafanel, tenía un contenido bastante erótico que llamaba mucho la atención a los hombres, y todos pegaditos ahí a Radio Continental a las 22:30. No iba de 22:30 a 2 de la mañana a las 7 lunas de Crandall. Luego se va Betty. Claro, luego se va Betty porque Betty se dedica. Claro. Luego Betty, no es que se canse de hacer ese tipo de programas, pero se dedica a hacer periodismo y se va a Splendid, donde hacía un programa que se llamaba ¿Y a mí por qué me escucha? En Radio Splendid, que iba de 21 a 31, y la que reemplaza a Betty en Continental con las 7 lunas es Nora Perlé, ¿no? De 22 a 32, Betty se va de 21 a 31 en Splendid en vivo, un programa periodístico que le acompañaba Raúl López Biel, el doctor Raúl López Biel, Bobby Rial, que se dedicaba a hablar de espectáculos. Bobby, tuve el placer de trabajar con él en Radio Rivadavia después también. Es decir, con todos esos personajes divinos he confluido yo. Digo, con todos esos que soñé y que los escuché a lo largo de toda mi vida, he trabajado. Nora quería tenerme de yerno, te aclaro, Cuando yo estaba en Mitre y trabajaba la menor de Nora, Nora me quería hacer gancho con la mayor, con Daniela. Después Daniela se casó. Siempre que Nora me encontraba en Radio Mitre me decía, acá está mi yerno. Y yo me reía mucho, y yo decía, para mí, decía, Nora, que me digas eso es un honor, que vos me digas que voy a ser tu yerno es un honor. Así que bueno, Nora era un encanto de persona. Me contaron que está afectada de COVID, Nora. Ayer me enteré. Así que espero que Nora se recupere, porque es una persona que, a la cual respeto, admiro y quiero mucho. Ojalá que se recupere pronto. Porque además está grande ya. Está grande, Nora. Te mandamos un abrazo muy grande. Sí, claro. Y también la parte musical, ¿no? Porque vos sos melómano, a vos te gusta mucho la música. ¿Eso también está relacionado con la radio? Sí, un poco sí. La radio me ha enseñado a escuchar la música. Igual, ojo, en casa había mucha música. Generalmente en la casa de mi abuelo, en la casa de mi vieja. Hoy, por ejemplo, recordaba un compañero mío en Radio Gráfica, que está ubicada en el barrio Patricios, una radio cooperativa en la que yo estoy trabajando, y que salgo desde Córdoba por Telegram,
recordaba hoy un compañero bolero, si recordaba el trío Los Panchos, la época de Gil, bueno, y yo le decía que en casa estábamos llenos de discos de Los Panchos, particularmente en aquella época gloriosa con Eddie Gourmet. Entonces, bueno, en la casa de mi vieja estaban Los Panchos, estaba Sandro, estaba Rafael, estaba Leonardo, Leonardo Fabio, naturalmente el niño, yo amo al niño Rafael, pero de pronto estaba Desiderata también, había clásicos, había música folclórica, estaban mujeres argentinas, cantata sudamericana, uno de los mejores momentos de Mercedes Sosa con Félix Luna y Ariel Ramírez. Entonces, bueno, yo me hice con esa música. Y en la casa de mi abuelo había tangos también. Tangos, y estaba el disco de César Isela, que había musicalizado los poemas de José Pedroni, un poeta santafesino nacido en Gálvez, pero que transcurrió toda su vida en Esperanza, que era el pago de mis abuelos y de mi vieja y de mi viejo. Esperanza, ubicada a 40 kilómetros de Santa Fe, primera colonia agrícola ganadera, fundada en 1857 por Aarón Castellano. Entonces, bueno, escuchaba mucho tango y escuchaba los versos de Pedroni. Además teníamos la particularidad de tener discos que después fueron prohibidos por la dictadura del momento. En ese momento era la dictadura de Onganía, después vino la dictadura de Lanús, y teníamos discos prohibidos en casa. Entonces yo tenía el placer de escuchar discos prohibidos. También teníamos a Gina María con esa voz impactante, haciendo las voces de los pájaros de Hiroshima, que fue prohibido por la dictadura. Una cosa de loco. Es decir, la dictadura hacía barbaridades con la música. Y había una lista negra donde no se podía escuchar en las radios a Pugliese, por ejemplo, porque Pugliese era un declarado militante comunista. Una vergüenza. Pugliese, que es un, era un sol. Claudio, perdón, ¿te acordás de Roberto Vicario, que recitaba poemas? Pero claro, también. Hay, los discos de Vicario los tenía mi tío, el más chico, que compraba ese tipo de discos. Claro, Roberto Vicario, sí, claro. Si yo tuviera que tener 20 desengaños menos. Claro. No, sí, Vicario era tremendo, ¿eh? ¿Cómo se tendría que calificar a Vicario? Más o menos como Betty Elizalde, pero al revés. Claro, exactamente. Oh, pues no digamos porque a veces puede. No digamos porque puede caer mal la palabra. Hace una larga angustia que no estamos juntos como antes. Sí. Mirá, una frase de Vicario. Mirá cómo te acordás. Sí, no, bueno, yo tanto ya... la música de fondo, hermosa. Claro. Terminó un poco mal porque creo que metió la mano en la lata, ¿no? Sí, bueno. No sé cómo terminó la vida de Vicario. Yo no lo conocía a Vicario mucho. Sí conocí a Oscar Heredia. Oscar Heredia, la voz histórica de Benson and Hedges. ¿Se acuerdan los cigarrillos Benson and Hedges? Sí. Y Oscar... sí. Exactamente. Y había hasta 120 había... el tamaño 120, que era finito y largo. Claro, exactamente. Y bueno, y tuve la posibilidad con Oscar de laburar en Radio del Mundo, porque Oscar lo convocaron para hacer un programa de boleros que iba de 1 a 4. La cortina era de Diango, que se llamaba La Radio, que era una cortina maravillosa donde Diango le canta a la radio. Nuestra bella compañera, la radio, decía Diango, ¿no? Nuestra bella compañera. Es espectacular, porque... Era verdaderamente, como relataba la canción, lo que uno sentía por esa caja de ensueños, esa cajita tan mágica que era la radio. Bueno, y ahí yo tenía que trabajar de una manera más coloquial, yo te diría más empalagosa, más edulcorada, y recuerdo que nos llamaba cualquier cantidad de gente, porque Oscar salía grabado, pero yo estaba en vivo en el estudio, y llamaban muchas mujeres, lo que se te ocurra, desde médicas que trabajaban, enfermeras, gente que trabajaba a la noche, y estaba el oyente cautivo que estaba en su... Pero llamaban a la radio por teléfono en esa época, porque no existían los llamados grabados. Entonces, bueno, vos te comunicabas si había un tipo, un productor, que agarraba papelitos e iba llenando los papelitos con los llamados y qué decía cada oyente. No te digo las barbaridades que me decían, pues yo salía muy edulcorado, y te diría que varias veces me han declarado el amor, ¿no? Era muy joven también, chicas, les aclaro. Tenía 24 años, 25. Bueno, entonces despertaba de alguna manera con mi voz alguna pasión, ¿no? Muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Claudio? Sí, todas las que quieras. Yo te veo ahora y me veo muy similar a vos, lentes, barba blanca.
pero seguramente esa voz que vos tenés la has utilizado para conquistar. A ver, ¿tenés alguna anécdota de esas? No, vos sabés que... No, de conquistar no, pero sí, obviamente que a través de ese programa nocturno he conocido a alguna que otra amiga, compañera, digo. y naturalmente me he encontrado con alguna de esas oyentes, eso tengo que decirlo. Bueno, te agradezco la sinceridad. Sí, me encontré con esas oyentes, iba a tomar algún desayuno, o le invitaba a cenar al otro día, qué sé yo. Bueno, fue una buena experiencia. Sí, me he encontrado con alguna que otra oyente. Sí, siempre uno se encuentra con alguna u otra oyente y trata de pasar un buen momento, nada más. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo, si es que...? No quiero que me digan con esto, por favor, nada de machiruleada, porque le estoy diciendo con mucho respeto estoy diciendo esto, ¿no? Mis encuentros eran muy, digamos, gratificantes para ambos, digo, ¿no? Digo, era una cosa gratificante para ambas personas. Si uno decidía encontrarse era para pasar un grato momento charlando, inclusive. No siempre hay que pensar todo, que pasa todo. Te hago una pregunta. ¿Cuál fue el lapso que estuviste en Crónica TV vos? El lapso que estuve casi 7 años. Bueno, sí. Te puedo decir, Guillermo, ahí que yo he trabajado de una manera ya nada, para nada coloquial, y sin embargo había de pronto mujeres que vos te encontrabas y te decían, che, pero me encanta cómo gritás. Y yo hablaba de manera histriónica, era muy histriónico en el noticiero, y hablaba muy fuerte, no es que gritaba, hablaba muy fuerte. Y hay personas que le encantan las voces fuertes. Sí, me llamó mucho la atención cuando pasé, me acuerdo, a saludar a un compañero de Crónica TV un fin de año en su casa, ahí cerca donde vivís vos, Adriana, en Olivos, Claudio Negrete, un gran periodista. Me acuerdo que había conocido a la prima de Claudio, y la prima de Claudio, una gran amiga, cuando me vio me dice, me encanta esa voz tan atronadora. Y yo me quedé, ¿viste? Porque digo, lo que menos me esperaba que alguien me diga que le encantaba cómo hablaba yo en Crónica TV. De pronto si era en un programa de bolero me la creía más, pero no en Crónica TV, donde me pasaba diciendo noticias, y noticias a veces bastante bastante escabrosas, ¿no? Te puedo recordar algo, Claudio, que seguramente vos te vas a acordar. ¿Sabés cuánto recuerdo esa llamada que vos tuviste en directo con ese chorro adentro del banco? No, que fue el secuestrador de los empleados del CONICET. Exacto, ahí, sí. Sí, que mantuvo un diálogo 3 horas y después el productor lo hizo entrar a Riverito, pensando que Riverito podía convencerlo a Toki, y Riverito quedó patinando porque Toki se entró a burlar mal de Riverito. Riverito quedó como un tonto, pobre. Y el que terminé el pleito fui yo, y mirá qué suerte que tuvimos, que terminé el pleito con el tipo porque hubo un empleado que en algún momento de distracción del tipo le arrebató el arma y lo hiere. Y tanto tarro tuvimos, porque Crónica TV le iba bárbaro frente a TN. Le hemos ganado siempre en audiencia, le hemos ganado a Martín Fierro 6 seguidos. Y el tarro que tuvimos, que mientras nosotros hacíamos el diálogo con el tipo, todo era algo increíble. Todos los secuestradores, todos los chorros, cuando cometían alguna tropelía o había un motín en una cárcel, querían hablar con el gordo de Crónica TV. El gordo de Crónica TV era yo. Entonces se producía un motín en la cárcel de Resistencia, decía, queremos hablar con el gordo de Crónica TV, no queremos más a nadie. Y yo me comía el garrón con todos esos. Entonces, y tenía que tener el temple y la cordura de hablar con esos personajes para que no sucediera una tragedia. Cuando Toki secuestró a esta gente, que era el empleado del CONICET, que ganaban 500 mangos cada uno, que ganaban una miseria además, pobre, te estoy hablando año 2000, era mantener la cordura, porque había quedado muy grabado en nuestras mentes, en nuestras retinas, había quedado muy grabado la tragedia Ramallo, ¿te acordás? Cuando asaltaron el Banco de Nación de la sucursal Ramallo, que mataron al gerente, la policía lo mató, con los chorros adentro. Entonces, había quedado muy traumatizada una gran parte de la sociedad por eso, y te imaginas, yo, cada palabra que me decía el loco, que no entendía razones, imagínate, pero no entendía ninguna de las razones, era
mantener el equilibrio y la cordura y decirle, por favor, yo... Y el tipo dudaba de que éramos Crónica TV, entonces a cada rato bajándole la cortina de Crónica TV diciéndole quién era yo, ¿no? Hasta me pidió en algún momento que yo vaya a negociar personalmente y que entrara a la habitación donde él tenía secuestrada a las personas en short y en medias. Entonces, casi estuve a punto de salir del estudio, caminar unas cuadras, porque estaba a tres cuadras el tipo, y me iba a presentar yo para entrar y que se termine el pleito. Prefería que me tenga a mí, no que tengan los empleados. Pero bueno, no pasó nada de eso, porque ya te digo, hubo un empleado justo a las 10 de la noche que yo terminaba mi turno, que le arrebata en una distracción el arma al loco este y le tira las piernas, y ahí se terminó la joda, ¿no? Ahí se terminó todo el asunto. Para nosotros un éxito periodístico, pero fue muy traumático. La verdad que fue muy traumático, porque yo al otro día me levanté con 40 grados de fiebre y un estresazo tremendo, con un dolor en todo el cuerpo, ¿no? Claro. Toda una experiencia. Toda una experiencia. Sí, tremendo. Estamos llegando al final del programa, pero no quería que termináramos la nota sin que nos cuentes. Vos la semana que viene empezás un nuevo programa. Empezamos con el diario de Radio Nacional, todas las madrugadas, en la radio pública. Por supuesto, va a salir desde Nacional Buenos Aires hacia las 50 emisoras que tiene el sistema radio y televisión público. Y yo voy a estar saliendo, como ahora me encuentro haciendo la cuarentena en Córdoba, me voy a encontrar desde los estudios de Radio Nacional Córdoba. Así que, bueno, vamos a estar transmitiendo ahí en vivo. Yo voy a ir a la radio por una simple razón. Yo podría haberlo hecho desde acá, como ven ahora, desde mi lugar de laburo, porque yo salgo desde acá para el Canal 22 también y para la radio, que es mi home office, pero se pensaba en hacerlo en Zoom, porque es un muy buen sistema el Zoom también para entrar en la consola de la radio, pero visto y considerando que yo voy a llegar a las 2 de la mañana, yo voy a llegar un poco antes, porque siempre llego un poquito antes a la radio, voy a estar solo en el estudio con un operador del otro lado, así que voy a ir a la radio, que a mí me parece que está bien que estemos en la radio, ¿no? Iré con todos los cuidados, ya me estaré preparando el alcohol, el gel, un paquete de algodón para limpiar, digamos, la computadora una vez que termine. Son normas que hay que respetar, limpiar el lugar donde uno está, limpiar el micrófono, tirarle el isoform al micrófono por las dudas. Es decir, todo ese tipo de cuidados vamos a tener que tener. Bueno, pero voy a estar solo igual, voy a estar solo. Así que, por ese lado, digamos que estoy muy contento, muy feliz por este proyecto. Y bueno, esperemos que nos vaya muy bien, esperemos que nos vaya muy bien. Regresaste a la voz del estadio, ¿verdad? ¿Vas a ser la voz de Boca? Regresé, este año, después de 14 años, regresé a Boca, a la voz del estadio, y le di bastante suerte a Boca porque jugamos 7 partidos en la Bombonera y salimos campeones. Así que le di bastante suerte en mi regreso a la voz del estadio. Ahora, cortado el fútbol por la cuarentena, no sabemos todavía si vamos a volver. Y si vamos a volver, estábamos en una cabina muy amplia que construyó Boca a lo alto de la tercera bandeja de plateas. Había 7 personas trabajando, estábamos todos pegados, me parece que eso se acabó. Nos van a tener que hacer una nueva cabina o tendremos que salir de manera remota también a través del Zoom por la consola de la voz del estadio y anunciar los equipos desde nuestras casas quizás. Hoy cambia todo, lamentablemente, insisto con que tenemos que cuidarnos, yo creo que la gente tiene que tomar más conciencia. Hoy me he enterado de casos de COVID de compañeros periodistas. La enfermedad nos pasa de cerca y algunos compañeros no la están pasando bien. Entonces hay que tomar mucha conciencia. Yo hace 5 meses que estoy acá en Córdoba y si bien estamos en fase 5, donde están abiertos todos los bares, todos los restaurantes, todos los comercios, yo hago fase 1 con algunas libertades, ¿no? Trato de quedarme en casa todo el día. Un callejero como yo que me gustaba ir a comer afuera, que me gustaba ir a tomar vinos con los amigos, con las amigas, ir a cenar, ir a ver música, no lo puedo hacer. Yo, un melómano como yo, no puedo ver música. Ahora me estoy acostumbrando a ver música por streaming que ofrecen distintos artistas nacionales o veo los conciertos de los grandes músicos que a nosotros nos interesa, ¿no? Clau, querido, vos conocés los tiempos de la radio y ya estamos pasándonos del horario, así que te pido disculpas. Vamos a hablar en otro momento porque hay para largo. Dale, con mucho gusto. Fue un placer realmente estar con ustedes. Espero que haya sido del agrado y para mí fue muy amena la charla. Te dije la verdad, Guillermo. Te dije la verdad, ¿viste? Me pareció la verdad, me pareció. Sí. Uno siempre se encuentra y te haces amigo después de esas personas, ¿eh? Te haces muy amigo, ¿eh? También tuve dos o tres.
Te haces amigos con los oyentes de la radio también, eso sí. Sí, como ayuda la voz, ¿no? ¿Cómo? Sí, como ayuda la voz, ¿no? Sí, pero no te creas que yo a mi mujer la conocí, en la radio, pero mi mujer trabajaba en publicidad, te aclaro, Trabajaba en el departamento de publicidad. Entonces, bueno, como teníamos un trato diario, una vez me enteré que se había peleado con el novio, entonces la invité a cenar, digamos así, y bueno, fenómeno, estuvimos de novio 6 meses y después me casé, mirá vos cómo me enamoré, así que en 6 meses me casé, increíble, bueno, pero trabajaba en la radio, las otras eran encuentros, no casuales, eran encuentros convenidos porque te llamaban a la radio y te querían conocer, y bueno, yo me reunía a tomar un café, a cenar, sí, me reunía para eso. Clau, querido, tenemos que estar. Discúlpame, pero ya nos estamos pasando el horario del próximo programa. Dale, no quiero que se enojen con ustedes, por favor. Les mando un abrazo grande a Willy y a las rubias. Un abrazo gracias. Muy grande. Un abrazo. Gracias, un placer grande. Gracias muchísimo a Rodolfo Neto, el operador técnico, que la verdad que estuvo trabajando un montón en este programa. Mil gracias, y gracias a todos los oyentes que nos acompañan y que nos mandan mensajes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Viva la radio. Viva la radio. Viva la radio. El mejor de todos esta noche. Recordaremos el 920. Un programón. Y es viernes por la noche y entonces todos podemos disfrutar.